Muy buenas noches, colegas. ¿Me confirman si tenemos un buen audio? Sí, Doc, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. Perfecto. Esperemos unos 2 minutitos más para comenzar con la clase del día de hoy. Estamos 15 participantes. Esperemos que se vayan conectando un poquito más para comenzar, ¿no? Bien, muy bien. Buenas noches, queridos colegas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la práctica médica de cada uno de ustedes, según su desenvolvimiento en cada unidad hospitalaria que ustedes cumplan sus funciones, hablar de la crisis hipertensiva. Al hablar de la crisis hipertensiva, vamos a decir de que la hipertensión arterial es una enfermedad bastante común a nivel mundial, que se presentan en el área de emergencia con bastante regularidad y que ante ello nosotros debemos saber responder ante el paciente que nos llega a la sala de emergencia con un cuadro de crisis hipertensiva. Los objetivos de la clase del día de hoy es saber ante qué estamos cuando nos llega un paciente con cifras tensionales elevadas, ya sea si sea una emergencia hipertensiva, una urgencia hipertensiva o una falsa urgencia hipertensiva. Dependiendo de ello, va a orientarse el diagnóstico y el tratamiento que nosotros demos a nuestro paciente. Muy bien. Al hablar de definiciones, como comentamos anteriormente, en primer lugar tenemos a las emergencias hipertensivas. Vamos a decir de que las emergencias hipertensivas es una elevación tensional que se acompaña de alteraciones de los órganos diana, ya sea corazón, cerebro, riñón, entre otros, y que entraña un compromiso vital inmediato obligando un descenso tensional en un plazo mínimo que puede ir desde varios minutos a uno máximo o uno o varias horas. Por lo general, esto va a ser tratado con medicación parenteral. Entonces, hay que tener claro el primer concepto que se refiere a una emergencia hipertensiva.
que es cuando ya un paciente nos llega al área de emergencia con cifras tensionales elevadas, que obviamente se acompañan de un daño de un órgano, ya sea este corazón, cerebro o riñón. Aquí tenemos un cuadro que nos da un acrónimo, que es el BARC, por las iniciales de cada órgano que puede afectarse cuando un paciente entra en una crisis hipertensiva, ya sea en primer lugar el cerebro, si hay una encefalopatía hipertensiva, si hay un accidente cerebrovascular, de igual forma el daño arterial, cuando hay, por ejemplo, un síndrome de agudo aórtico, por ejemplo, en las pacientes embarazadas cuando presentan una preeclampsia o un síndrome de HELLP. En la retina, de igual forma, cuando existen retinopatías consecuentes a una crisis hipertensiva. De igual forma, el riñón, cuando posterior a una crisis hipertensiva se da un daño que desencadena una insuficiencia renal aguda, o de igual forma una microangiopatía trombótica. Y por último, tenemos al corazón, que puede de igual forma desencadenar un fallo cardíaco agudo o, en el peor de los casos, un edema agudo de pulmón. Entonces, todo esto vamos a considerar una emergencia hipertensiva. Cuando tengamos un paciente que nos se acompañe con, sospechemos de un daño de un órgano de los que se menciona en este acrónimo, que es el BARC, hay que ponernos bastante alertas que debemos actuar de una manera mucho más rápida, que por lo general, como les comentaba anteriormente, cuando existe ya un daño de un órgano, Diana, el tratamiento de elección siempre va a ser intravenoso. En segundo lugar, tenemos a la urgencia hipertensiva. Vamos a decir que la urgencia hipertensiva es la elevación tensional, que a diferencia de la emergencia hipertensiva, esta no se va a acompañar de lesiones que conlleven a un compromiso vital inmediato, permitiéndonos un poco más de tiempo para actuar entre las primeras 24 y 48 horas siguientes a su producción, mediante, por lo general, con fármacos vía oral. Bastante claro el concepto, a diferencia de la emergencia hipertensiva, en este no compromete la vida y de igual forma no hay daño de algún órgano, Diana, de los que mencionamos en la diapositiva anterior. El tercer concepto, que de hecho es el que más se presenta en el área, en una sala de emergencia, que son las falsas urgencias hipertensivas. Vamos a decir que las falsas urgencias hipertensivas son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de estrés, de ansiedad, patologías provocadas por dolor, que estas no van a conllevar un daño de un órgano diana. Por lo general, estas no precisan un tratamiento específico para la hipertensión arterial. Es decir, tenemos que enfocarnos en detectar la causa, en identificar qué es lo que les está llevando a que tengan cifras tensionales elevadas, ya sea un cuadro de dolor, un cuadro de ansiedad, a veces la depresión, una pelea, la preocupación por alguna situación de estrés, van a conllevar a un paciente que tenga hipertensiones arteriales. Eso en cuanto se refiere a los primeros tres conceptos que hay que tener bastante claro. Más adelante haremos de igual forma ejercicios prácticos donde ustedes van a identificar si es una falsa urgencia hipertensiva, si es una emergencia hipertensiva o es una urgencia hipertensiva como tal. Entonces, bastante claro esos conceptos. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está claro? Todo claro, Doc, gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. Como les comento, bastante atención en las diapositivas que se vienen para más adelante interactuar con casos clínicos y de igual forma con ejercicios prácticos que nos van a ayudar a identificar mejor la causa de una crisis hipertensiva. Al hablar de la epidemiología de esta enfermedad, vamos a decir que alrededor del 3% de todos los pacientes con hipertensión arterial tendrán al menos una vez en su vida una exacerbación hipertensiva, es decir, van a visitar una sala de emergencias porque se va a desencadenar una
alza de su tensión arterial, ya sea por diversos factores que más adelante veremos. De igual forma, se dice que 3 de cada 1,000 habitantes acudirán al servicio de urgencias cada año por este padecimiento. Y dentro de estos episodios, las emergencias hipertensivas estarán presentes en un 25%. Es decir, es un bajo porcentaje de todo el total de crisis hipertensivas. En realidad, lo que compete la vida del paciente, ya sea cuando estemos al frente de una emergencia hipertensiva. Sigamos. Otro dato importante, vamos a comentar que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, una de las enfermedades crónicas degenerativas que tiene una mayor prevalencia. Se dice que el 25% de la población mundial va a padecer de esta enfermedad. Y se calcula con datos de la OMG, de la ONU, que más de 1 billón de personas tienen esta patología y que provoca un gran impacto a nivel de la sociedad, como en países de que hay un gran porcentaje de que el mayor gasto de salud pública es enfocada a esta patología. Al hablar de asimismo datos epidemiológicos, en el último año del 2020 en nuestro país, vamos a decir que obviamente por la pandemia, la primera causa de mortalidad en la población masculina es el virus por enfermedad por COVID-19, que compete el 15% de todas las muertes que fueron en el año del 2020, seguida de las enfermedades isquémicas, y ahí podemos identificar aquí en este ítem tanto las enfermedades hipertensivas, que alrededor de 2,733 personas fallecieron a esta causa en la población masculina, y de igual forma en la población femenina el 5.3%, que equivale a 2,500 personas, de igual forma hubo una mortalidad por esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo que conllevan, hay que ser claros en la clase del día de hoy, que el día de hoy estamos tratando en sí lo que es una crisis hipertensiva, no en general lo que es la hipertensión arterial. Vamos a enfocarnos más en el paciente que llega ya diagnosticado o debutando con una crisis hipertensiva al área de emergencia, más no su tratamiento que va en lo posterior tener en su domicilio. Entonces, al hablar de los factores de riesgo de una que va a desencadenar una crisis hipertensiva, vamos a tener que en primer lugar es el mal apego, es decir, el abandono del tratamiento médico ambulatorio, que va a ser el causante del 50% de todas las crisis, ya sea por el aspecto socioeconómico, no hay que tapar el sol con un dedo en lo que es la salud pública de nuestro país y de los países cercanos a nosotros, de que hay un bajo recurso farmacológico en las unidades hospitalarias, que siempre va a faltar la medicación y que el paciente muchas de las veces abandona su tratamiento, no porque él se olvide la medicación o porque no quiera tomarlo, sino más bien porque no existe el fármaco dentro de la unidad hospitalaria donde pertenece. En segundo lugar, tenemos al sexo masculino. De igual forma, como conocemos la raza negra, de igual forma tiene un factor de riesgo predisponente a desencadenar una hipertensión arterial y por consiguiente una crisis hipertensiva, un índice de masa corporal mayor a 30, otro factor de riesgo que puede desencadenar crisis hipertensiva, que el paciente sea diagnosticado de una insuficiencia renal, de igual forma que tenga un antecedente de un evento cerebrovascular, el uso de drogas como es la cocaína, el tabaquismo, y por último, como mencionamos, un nivel socioeconómico bajo que le va a hacer que el paciente no pueda tener su medicación, ya sea que no pertenezca a una entidad de afiliación como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública. Entonces, todo eso va a hacer de que el paciente carezca de
el fármaco que habitualmente debe tomar y desencadena de que por la falta de ingesta del medicamento tenga que llegar al área de emergencia con una crisis hipertensiva. A nivel mundial existen sociedades, existen guías enfocadas a lo que es la hipertensión arterial. Entre ellas, bueno, hay diversas diferencias entre cada guía, entre cada sociedad, en los niveles de tensión arterial que se considera como una crisis hipertensiva. Bastante claros de que estamos hablando de una crisis hipertensiva, más no en elevación de la hipertensión de presión arterial que no compromete la vida, o más bien decirlo de hablar de la emergencia y urgencia hipertensiva. Entonces, tenemos en primer lugar a la Guía Europea de las Sociedades de Hipertensión Arterial y Cardiología, que estima que una crisis hipertensiva se considera a partir de valores de presión sistólica de 100, mayor a 180 y presiones diastólicas mayor a 120, mayor o igual, ¿no? En segundo lugar, tenemos a la Sociedad Catalana de Hipertensión Arterial, está un poquito por encima de la guía europea, que considera crisis hipertensiva con los niveles de tensión arterial sistólica mayor a 190 y la presión diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. En tercer lugar, tenemos a la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, que esta es un poco más permisiva con los niveles de tensión arterial. De hecho, es la que más sus niveles de considerados ya para una crisis hipertensiva es mayor a 210 milímetros de mercurio en lo que es la presión sistólica y 120 milímetros de mercurio en lo que es la presión diastólica. Y de igual forma la JNC7, que bueno, hay que ser claro de que ya la última actualización es la JNC8, pero que no existe ningún cambio en cuestión de lo que es los valores de considerados para una crisis hipertensiva, que es mayor a 180 en la presión sistólica y mayor a 120 en la presión diastólica. Entonces, de estas cuatro guías y sociedades, la que vamos a considerar, la que vamos a hacer nuestra guía para la siguiente secuencia de la exposición es de la JNC7, que es la actual JNC8, que considera los valores de mayor a 180 milímetros de mercurio o 120, mayor a 120 milímetros de mercurio en cuanto se refiere a la diastólica. Esa es la que vamos a tomar en cuenta. Al hablar de etiología, vamos a decir de que cualquier factor que intervenga en estos ítems que tenemos en la diapositiva va a hacer de que desencadene una hipertensión arterial, es decir, cuando hay alteración del control del sistema nervioso autónomo, cuando hay alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, cuando existe una alteración en producción de óxido nítrico endotelial, alteración en la producción de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras y de igual forma alteración en las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, si existiera alteración en cualquiera de esos factores, nos va a desencadenar enfermedades que vamos a, en primer lugar, a dividirlas en tres grupos, como son enfermedades neurológicas, como un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, una hemorragia intracraneana o una encefalopatía hipertensiva. En las enfermedades cardiovasculares tenemos la disección de aorta, la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo y la hipertensión arterial maligna. Dentro de las enfermedades renales consideramos a la insuficiencia renal aguda, un paciente que ha sido sometido a un trasplante renal o un paciente que desencadene un feocromocitoma. Otras etiologías de igual forma que puedan desencadenar una crisis hipertensiva. Tenemos en primera instancia el embarazo, que si se presenta un estado de preeclampsia o eclampsia, un traumatismo craneoencefálico por aumento de la presión intracraneal, quemaduras prolongadas, suspensión de tratamientos antihipertensivos en pacientes con la enfermedad, interacciones farmacológicas como es el caso de los inhibidores de la MAO y la tiramina,
el consumo de drogas como la cocaína, que es la droga que en general es la que más nos desencadena una hipertensión arterial. Después de un evento quirúrgico, de igual forma cuando existe una vasculitis o una enfermedad de Guillain-Barré, claro que existen muchas etiologías más, pero estas se han considerado que son las más comunes que pueden desencadenar una crisis hipertensiva. Al hablar de la fisiopatología, tenemos este cuadro que nos va a dar una explicación referente a cómo es el proceso que desencadena de que los valores a nivel de un monitor de emergencia nos den elevados. Vamos a decir que debido al aumento de las resistencias periféricas, que es consecuencia de la liberación de sustancias presoras como es la angiotensina 2, la noradrenalina, la hormona diurética, todo esto va a conducir un deterioro arterial por alteración del endotelio y la deposición de plaquetas y fibrina, perdiéndose también la autorregulación de lo que es la circulación, con lo que se produce isquemia en los órganos que tenemos aquí en esta tablita, como es el cerebro, las arterias, la retina, el riñón o el corazón. Todo este conjunto va a recibir el nombre de lo que es necrosis fibrinoide. Con ello, esto va a conducir un círculo vicioso, ya que la necrosis fibrinoide va a conllevar un aumento de las resistencias periféricas y, por tanto, un mayor incremento de la presión arterial, desencadenando así niveles de tensión arteriales elevados. Dentro del cuadro clínico, es decir, dentro de un paciente que ya llega al área de emergencia, también hablar de que esta enfermedad también es un poco inespecífica, no es de que todos los pacientes van a presentarse con estos síntomas que tenemos a continuación. Se ha hecho varios estudios, la bibliografía que se les indica, se les ponen las diapositivas, es referente a metaanálisis, es referente a varios estudios que en conjunto hacen una concordancia para llegar a un porcentaje total de la sintomatología que presenta un paciente que llega con crisis hipertensiva. Entonces, vamos a decir de que el síntoma más característico, que hablar claro de que estos son síntomas de urgencias hipertensivas, hacer ahí, recalcar de que una urgencia hipertensiva va a ser de que no compromete la vida y de igual forma de que en la mayoría de los casos no necesita un tratamiento intravenoso, un tratamiento rápido para disminuir las tensiones arteriales. Entonces vamos a decir de que el cuadro clínico referente a las urgencias hipertensivas en el 22% de los casos va a desencadenar un paciente cefalea, en el 17% epistaxis, un 10% un paciente va a tener astenia, dolor torácico un 9% y de igual forma disnea en un 9%. En el cuadro clínico referente a la emergencia hipertensiva, es decir, ya hablando de niveles de tensiones arteriales de que ya va a provocar un daño en un órgano diana y que va a comprometer la vida y requiere de un tratamiento intravenoso, vamos a decir de que en el 27% de los casos estos pacientes van a llegar al área de emergencia con un dolor torácico tipo opresivo. En el 27% de los casos. En el 22% de los casos, el paciente va a llegar disnéico, va a tener la presencia de disnea, ya sea de mínimos, medianos o grandes esfuerzos, pero por lo general en un paciente que llega ya con una emergencia hipertensiva, va a ser más característico una disnea de mínimos o de medianos esfuerzos. Y por último, alteraciones del estado de alerta en el 21% de los casos, que ya si clasificamos a los órganos diana que están afectando, esto ya conllevaría de que ya puede, o de hecho debería existir ya un daño neurológico, ya sea un accidente cerebrovascular de tipo isquémico o hemorrágico. El dolor torácico opresivo que ocupa el primer lugar va a desencadenar un posible síndrome coronario agudo, que lo veremos ya en los exámenes diagnósticos, un electrocardiograma, a ver si descartamos un síndrome coronario agudo. Y de igual forma, si existe ciertas patologías de que nos va a dar
cuadro clínico, sintomatología específica propia de enfermedades que pueden desencadenar una crisis hipertensiva, como es en pacientes con dolores súbitos de gran vigor a nivel de la línea media torácica que se irradia hacia la espalda o abdomen, que pueden deberse a eso, a un paciente que tenga una disección aórtica. El dolor va a ser típico a nivel torácico, que se va a irradiar hacia abdomen o de igual forma se puede irradiar hacia la espalda. De igual forma, en pacientes que presenten un cuadro de una cefalea persistente que no cede a la analgesia, alteración del estado de alerta y muy característicamente una retinopatía, si hacemos un examen de un fondo de ojo, vamos a evidenciar un papiledema y otras alteraciones neurológicas son muy sugestivas de una encefalopatía hipertensiva. A su vez, un cuadro de un paciente que llegue diaforético, tembloroso, que vaya en aumento, una taquicardia marcada, podría ser indicio de un posible feocromocitoma, que es por afectación de la glándula suprarrenal. De la misma forma, otro paciente de que llegue con una fase típica de un síndrome de Cushing, una piel que ha tenido ya atrofia, que sea fina, que haya incrementado el peso abruptamente, nos llevarán a descartar de que esa crisis hipertensiva sea a causa de un trastorno metabólico como es el síndrome de Cushing. Ahí tenemos de igual forma las imágenes características de un paciente con una fascia cushingoide. Muy bien. Referente a todo lo que se ha mencionado hasta el momento, claro, el cuadro clínico, claro, la etiología, claro, la fisiopatología, ¿alguna duda que ustedes tengan? No hay ninguna pregunta acerca de lo que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, muy bien. Al hablar del diagnóstico que nos va a llevar a un paciente que curse con una crisis hipertensiva en primera instancia, como en cualquier patología, lo que más nos va a ayudar, lo que más nos va a hacer nuestra mayor arma, va a ser la historia clínica, averiguar sus antecedentes. Bueno, más adelante ya vamos a ver qué es lo que debemos averiguar, debemos indagar en lo que es la historia clínica. En segundo lugar, la exploración física ya examinando al paciente, identificando signos, identificando síntomas que nos puedan ayudar a detectar esta enfermedad. Y de igual forma, siempre apoyado de auxiliares de diagnóstico, referente de igual forma a la sintomatología que el paciente llegue a emergencia. Tenemos claro de que una crisis hipertensiva puede estar dada por una serie de etiología, una serie de causas, y referente a ello, dar y solicitar exámenes diagnósticos que nos lleven a llegar al diagnóstico de esta enfermedad. No solicitar exámenes en masa, no solicitar exámenes por si acaso, porque eso nos hace evidenciar de que no hay un conocimiento vasto para el diagnóstico de esta enfermedad como la de otras. Muy bien, referente a la historia clínica, en un paciente que ya llega al área de emergencia, llega a su unidad hospitalaria, la historia clínica en primer lugar debe ser rápida, concisa y dirigida, es decir, si se puede indagar, si se puede conversar con el paciente, tratar de recolectar la mayor datos posibles para orientarnos la etiología y de igual forma la causa que le llegue ya a después de que ha cursado por un cuarto de triaje y llegar a ver qué causa puede desencadenar que un paciente esté con tensiones arteriales elevadas.
De igual forma, ver si el paciente ya era conocido como hipertenso, preguntando desde cuándo, cuántos años lleva de evolución su presión, cómo inició, con qué tratamiento, si se fueron agregando otras tabletas, si le aumentaron la dosis, si le disminuyeron la dosis, si tiene un buen apego al tratamiento. Como comentamos, el mal apego al tratamiento debido al factor socioeconómico, de igual forma, a veces por la unidad geográfica donde están localizados. Muchas de las veces no tienen el acceso de cómo llegar a un subcentro de salud, a un centro de salud o, en el mejor de los casos, a un hospital por su medicación para sus meses, o como tuvimos el año anterior y hasta hace poco, de que había una resistencia en ir a los hospitales públicos por el miedo, por el miedo del contagio, por el miedo del COVID como tal. Entonces hubo casos de que no visitaron los hospitales desde que empezó la pandemia y muchos de los pacientes dejaron de tomar el tratamiento o tomaron en primera instancia gastando de su propio bolsillo y después, obviamente, ya por el factor económico, dejaron y abandonaron el tratamiento. Entonces, eso siempre es muy importante indagar y averiguar por qué es la causa por la cual no toma el tratamiento. Muchas de las veces pacientes por su edad, por su condición de la vivienda o por encontrarse solos, ya pacientes de alta edad muchas de las veces no recuerdan si ya tomaron la medicación, si se les acabó la medicación y no fueron con tiempo al subcentro, al hospital, y no tomaron por algunos días la medicación. De igual forma, indagar cuando el paciente llegue al área de emergencia, cuándo empezaron los síntomas, si ya llevó 2, 3, 4 días, que fue aumentando poco a poco, o fue abrupto, fue brusco la sintomatología por la cual llegue. Asimismo, como el antecedente de enfermedades como es la diabetes, la obesidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias como es asma, EPOC, que muchas de las veces puede desencadenar asimismo que se eleve los niveles de tensión arterial por mal control de todas esas enfermedades. De igual forma, factores de riesgo cardíacos como es el tabaquismo, el uso de drogas, el alcoholismo, son factores que siempre debemos averiguar en un paciente o el familiar en caso de que no se pueda conversar directamente con el paciente. Muchas de las veces el paciente se guarda la información, entonces siempre es importante indagar a la persona que lo acompaña o el familiar que esté junto a él en hábitos que muchas de las veces el paciente se reserva para sí mismo. De igual forma, la dieta, el consumo excesivo de sal, asimismo nos va a desencadenar el aumento de la tensión arterial, y de igual forma, consumos de medicamentos que eleven la presión arterial, como es los esteroides, los antiinflamatorios, anticonceptivos, pacientes que insuficientes renales que tengan un manejo conservador con eritropoyetina o inhibidores de la MAO, entre otros. Eso en cuanto se refiere a la historia clínica, que como comentamos, todo esto que mencionamos en lo que es la historia clínica debe ser rápido, no debe demorar mucho. Para esto ya se requiere ya la experticia del médico en hacer la anamnesis y la historia clínica del paciente que llega a emergencia. El paciente que llega a emergencia, esto no debe durar más allá de 3 a 4 minutos en indagar todos estos ítems que tenemos aquí. No es como un paciente que va a la consulta externa y podemos conversar con el paciente o con el familiar de 20 a 30 minutos en el mejor de los casos. En el área de emergencia siempre tenemos que actuar en la mayor brevedad posible. Sigamos. De igual forma, la exploración física, que en primera instancia siempre, bueno, esto más en lo que es en el consultorio, ¿no? La toma correcta de la presión arterial, que siempre va a ser bueno recordarlo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que nos va a
ayudar a ver cómo es ya según la última guía, entre el 2020 y 2021, los pasos que nosotros debemos seguir al momento de tomar la atención arterial. Muchas de las veces no contamos con personal de enfermería y nosotros debemos hacer la toma de los signos vitales, entonces debemos siempre estar preparados y para que no haya falsos positivos. Bien, en primer lugar debemos preparar adecuadamente al paciente. Vamos a decir que el paciente se relaje, se siente en una silla con los pies en el suelo, la espalda apoyada en el caso de que esté en una silla y en el caso de que esté en una sala de emergencias en la cama por más de 5 minutos. El paciente debe evitar la cafeína, el ejercicio y fumar durante al menos 30 minutos antes de la medición. Asegúrese de que el paciente haya vaciado la vejiga. Esto es muy importante, el segundo ítem, porque muchas de las veces el paciente llega al subcentro, llega al hospital caminando, llega haciendo un ejercicio físico que muchas de las veces eso va a darnos unos niveles de tensión arterial que no son los verdaderos, ¿no? Entonces siempre hay, y eso es regla, eso es ley, de que hay que, en primer lugar, un paciente que se pueda esperar, un paciente que tenga la oportunidad de esperar el tiempo adecuado para continuar con la atención y la toma de tensión arterial para la siguiente atención. De igual forma, ni el paciente ni el observador deben hablar durante el periodo de descanso ni durante la medición. De igual forma, el paciente debe quitarse la ropa que cubra la ubicación de la colocación del paciente. Muchas de las veces, asimismo, tomamos por encima de la ropa, o peor aún, subimos la manga hacia, por poco, hacia al hombro, y provocando de que de igual forma aquí haya un dato erróneo de la tensión arterial al momento de medir. Las mediciones realizadas mientras el paciente está sentado o acostado en una mesa de exploración no cumplen con estos criterios. En segundo lugar, el segundo paso que debo hacer es utilizar la técnica adecuada para medir la tensión arterial, que en primer lugar hay que utilizar un dispositivo de medición de presión arterial que haya sido validado y asegúrese de que el dispositivo se calibre periódicamente. En la mayoría de unidades hospitalarias, la tensión arterial es tomada con tensiómetros automáticos. En el mejor de los casos, si se puede tomar manualmente, como dicen, no hay mejor medio para tomar la tensión arterial que nuestro propio oído. De igual forma, en segundo lugar, debemos sostener el brazo del paciente apoyado en un escritorio. Coloque el centro del brazalete en la parte superior del brazo del paciente a nivel de la aurícula derecha, el punto medio del esternón. Coloque use el tamaño del manguito correcto de modo que la vejiga rodee el 80% del brazo y observe si se usa un tamaño de manguito más grande o más pequeño de lo normal. Si se puede utilizar el diafragma o la campana del estetoscopio para las lecturas auscultatorias, mucho mejor. El paso 3 va a ser tomar las medidas adecuadas necesarias para el diagnóstico o tratamiento de la presión arterial, una hipertensión elevada. En la primera visita, registre la presión arterial en ambos brazos, es decir, en un paciente que le han enviado a que se tome la tensión arterial por ciertos días. La primera consulta debemos tomarlo la presión en los dos brazos y hay que utilizar el brazo que da la lectura más alta para las lecturas posteriores. Es decir, si en el brazo derecho tuvo 120-75 y en el brazo izquierdo, por estar más cerca al corazón, le dio 130-80, entonces en ese brazo es en que debemos hacer la medición de las tensiones arteriales posteriores. Para las determinaciones auscultatorias, utilice una estimación de obliteración del pulso radial para estimar la presión arterial sistólica. Inflamos el manguito de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de este nivel para una determinación auscultatoria del nivel de la presión arterial. Para lecturas de auscultación hay que desinflar la presión del manguito 2 milímetros por segundo y escuche los sonidos de corocó. El paso 4, hay que documentar adecuadamente las lecturas precisas de la presión arterial. Si utilizamos la técnica auscultatoria,
registrar la presión arterial sistólica y la diastólica como el inicio del primer sonido de Korokov y la desaparición de todos los sonidos de Korokov, respectivamente utilizando el número par más cercano. Anote la hora de la medicación para la presión arterial más reciente tomada antes de las mediciones. El paso 5, el promedio de las lecturas. Vamos a utilizar un promedio de mayor de 2 lecturas obtenidas en mayor de 2 ocasiones para estimar el nivel de presión arterial del individuo. Y por último, proporcionar la lectura del paciente, que es obviamente lo que más le interesa al paciente, tener el registro de su presión arterial cuando llega a un subcentro o a un hospital. De igual forma, al hablar, siguiendo con la exploración física, y es decir, ya después de que hemos tomado la presión arterial del paciente en el área de emergencia, vamos a hacer la exploración física. En primer lugar, la exploración neurológica, viendo si existen alteraciones sensitivas o motoras que van a indicar que el órgano diana afectado es el cerebro. De igual forma, una oftalmoscopía, siempre vemos si hay la posibilidad hacer un examen de fondo de ojo para buscar datos como retinopatía hipertensiva, veremos raquias, papiledema, exudados. Muchas veces ya es bastante evidente el paciente que llega a emergencia con una hemorragia conjuntival, producto de, y si se acompaña de una tensión arterial elevada, entonces es muy sugerente de que ese paciente presente una retinopatía hipertensiva. De igual forma, la palpación del cuello para evidenciar un soplo característico, el soplo carotidio, que es característico de una estenosis aórtica, palpar la tiroides, de igual forma los ganglios aledaños al cuello, para descartar soplos y ruidos de galope. Y de igual forma, a nivel pulmonar, descartar la presencia de edema pulmonar si el paciente tiene crépitos o cuadros de disnea. Eso de igual forma es muy importante porque en un paciente que tiene edema agudo de pulmón, es fijo de que el paciente va a tener tensiones arteriales elevadas. De igual forma, ya bajando un poco más en la región abdominal, ver si existe la presencia de un soplo abdominal, que es un indicio clínico de una coartación de la aorta o hipertensión renovascular. Asimismo, viendo si existe alguna masa que puede orientar a pensar en un aneurisma o poliquistosis renal. De la misma forma, evaluar lesiones cutáneas, ya que las estrías cutáneas son, como vimos en la etiología, un síndrome de Cushing, que de igual forma puede ser una causa de que desencadene una crisis de hipertensión arterial. Posterior de que ya hemos evaluado al paciente, de que ya le hemos hecho la anamnesis, le hemos revisado, le hemos auscultado, le hemos visto todos sus detalles en la exploración física, y sí, con criterio, con base científica y de igual forma con cautela, solicitar, dependiendo su sospecha, las pruebas complementarias. En primera instancia, que es la biometría hemática, donde debemos enfocarnos en referente a una crisis hipertensiva, si existe una posible anemia hemolítica, microangiopática, en la química sanguínea, si existe alteración en la creatinina, si existe alteración en la glucosa, urea y ácido úrico, es decir, por lo general en pacientes de que ya tienen sus enfermedades crónicas degenerativas, como es la diabetes, ya pacientes hipertensos mismo como tal, que ya han hecho fallo en los diversos órganos como es el riñón, entonces hay que evaluar siempre estos estudios de laboratorio que van asimismo ayudarnos en diagnosticar y de igual forma en el manejo de hipertensiva. Esto es muy importante para, de hecho, para saber cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Asimismo, electrolitos séricos, ver cómo está el sodio, ver cómo está el potasio, ver cómo está el calcio, que asimismo cuando hay alteración principalmente de estos tres electrolitos puede desencadenar un fallo cardíaco o por consiguiente, asimismo una crisis hipertensiva. De igual forma, si se puede realizar, que en la mayoría de las unidades hospitalarias no se cuenta con ello, una cuantificación de catecolaminas,
Los valores normales son sugestivos de estrés intenso, ansiedad o incluso un feocromocitoma. Y de igual forma niveles de aldosterona para descartar que una crisis hipertensiva sea a causa de un hiperaldosteronismo. De la misma forma, dependiendo el caso, dependiendo qué está enfocado la crisis hipertensiva, realizar un electrocardiograma para descartar principalmente datos de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones patológicas principalmente en el segmento ST, de igual forma una radiografía de tórax, que por lo general esto nos va a ayudar calculando el índice cardiotorácico, es decir, si existe crecimiento, dilatación de cavidades, si ver cómo está el arco aórtico, si está bastante pronunciado, de igual forma nos va a sugerir que existe por ahí un daño, que ese es el desencadenante de una crisis hipertensiva, asimismo la trama pulmonar. De este modo vamos a descartar algunas patologías respiratorias que de igual forma puede desencadenar una hipertensión arterial. Asimismo que el mediastino esté aumentado de tamaño, que es un signo característico cuando hay una disección aórtica. Otros estudios, asimismo dependiendo cada paciente por qué sea desencadenada la crisis hipertensiva. Un paciente, por ejemplo, que tenga dolor precordial, tenga dolor torácico, que sea un dolor típico, en una sospecha de un infarto agudo de miocardio, solicitar marcadores cardíacos, principalmente lo que es la troponina I, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo. De igual forma, una gasometría arterial, en sospecha de una insuficiencia cardíaca, congestiva, un edema agudo de pulmón. En caso de que los pacientes estén con sintomatología, que tengan déficit neurológico o focalidad neurológica, realizar de entrada una tomografía de cráneo si se sospecha que el cerebro está en riesgo. Entonces, para descartar una isquemia, una hemorragia o un infarto de las arterias del cerebro. Entonces, si bien es cierto, lo ideal sería de que todos estos estudios tengamos a la mano de nuestro hospital, pero muchas de las veces tenemos que esperar para realizar este tipo de estudios y ahí de detectar, o sea, el ojo clínico del médico en actuar muchas de las veces sin este tipo de exámenes. De igual forma, el ecocardiograma, si se piensa en una disfunción del corazón, una tomografía abdominal, si buscamos un aneurisma aórtico, una arteriografía, si se sospecha que es de causa vascular-renal, o solicitar ácido vanilín mandélico, si se sospecha en un feocromocitoma como la causa. Muy bien, eso en cuanto se refiere a los métodos de diagnóstico, las pruebas de laboratorio, imagen, que debemos solicitar dependiendo, como comentamos, del caso. Y antes de iniciar el tratamiento el manejo en sí como tal de una crisis hipertensiva, hay que tener ciertos principios generales para no cometer errores. En primera instancia, vamos a decir de que la gravedad de la situación no debe ser valorada al menos exclusivamente por las cifras tensionales, por más elevadas que puedan estar. Por ello debemos valorar como dato la gravedad de un órgano diana. Entonces, eso muy importante, de que por más de que un paciente nos llegue con 180, 100, 180, 110, 180, 120, si no tenemos el daño de un órgano diana, no podemos considerar a ello como una emergencia hipertensiva. Entonces, este es el factor que es primordial para ver si esa crisis hipertensiva tiene o no riesgo de vitalidad. En segundo lugar, debemos evitar actitudes agresivas a la hora de descender los valores de presión arterial, debido a que un descenso brusco de dichas cifras pueden conllevar a una hipoperfusión de órganos vitales como causa de una hipotensión brusca, con el consiguiente riesgo de isquemia miocárdica o daño neurológico irreversible. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? A veces la falta de experticia, la falta de experiencia, a veces incluso la falta de comunicación entre colegas muchas de las veces puede llevar a que haya errores que pueda desencadenar en un paciente un daño irreversible. Entonces, siempre lleven esa premisa de que en una crisis hipertensiva el objetivo jamás, jamás de los jamases va a ser
llegar al objetivo de una presión arterial normal como es 120-80. Entonces, los médicos se sienten orgullosos, se sienten felices porque un paciente llega con 180, 120 y en menos de media hora, una hora, le preguntan cuánto está la presión y dicen, no, ya está en 110, 70. Ya le puse medicación y ya bajó a ese nivel. Entonces, hay un grave error que a la larga, es decir, no, tal vez no en ese momento, pero ya días posteriores después de una hipoperfusión tisular desencadenan un daño neurológico. De ahí muchas de las veces existe de que los pacientes van con crisis hipertensivas dependiendo de independientemente de la etiología que se deba, se baja la tensión arterial en poco tiempo y se envía al domicilio y son pacientes, más aún si son pacientes de adultos mayores, después de 7, 10, 15 días, el paciente va a volver al área de emergencia, pero no ya con una crisis hipertensiva, sino ya con un evento cerebrovascular isquémico, hemorrágico, producto de un mal manejo en primera instancia de una crisis hipertensiva. En tercer lugar, tenemos que es preferible una actitud expectante tras reducir las cifras tensionales a 160, 100 en los primeros momentos, antes que intentar alcanzar valores completamente normales. Es decir, en un paciente que nos llegue con una presión de 200, 120, si ya hemos llegado en las primeras 2, 3 horas a los valores de 160, 100, debemos mantenerle monitorizado, vigilar cómo va su tensión arterial y no ser más agresivos con el tratamiento. Se ha demostrado que con 30, 60 minutos de reposo se puede controlar el 45% de crisis hipertensivas que se remiten a los hospitales. Otra premisa muy importante, paciente que llegue a emergencia con tensiones arteriales elevadas, dejémosle ahí tranquilo. Si vemos de que no hay sospecha de una lesión de un órgano diana, le mantenemos en una área que no haya bulla, de que no haya situaciones de estrés, y volvemos a tomarle después de 30 minutos o de una hora, y si vemos de que las tensiones arteriales han disminuido en niveles óptimos, entonces el manejo va a ser totalmente distinto a un paciente de que llegue con esa tensión arterial bastante elevada y después de una hora le volvamos a tomar y de hecho sigue lo mismo o muchas de las veces ha aumentado, entonces ya el manejo va a ser muy distinto. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta de los colegas? ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro o todo no está claro? Yo tengo una pregunta. Claro. Si tenemos presiones altas, ¿hasta cuánto sería lo recomendable bajar las presiones? Ya, justamente ahí nos vamos ya al tratamiento. Es muy buena la pregunta. Ahí, en primera instancia, nosotros debemos considerar si estamos ante una urgencia o una emergencia hipertensiva. Ahí, desde ahí debemos partir para ver cuánto y en qué tiempo debemos bajar. ¿Sí? Se dice de que en una emergencia hipertensiva, es decir, que ya haya compromiso de una lesión de un órgano diana, debemos bajar los niveles de tensión arterial de un 20 a 25% en las primeras 1 o 2 horas de que el paciente haya llegado al área de emergencia. En una emergencia hipertensiva, es decir, que tenga compromiso de lesión de órgano diana. Y si es una urgencia hipertensiva, es decir, de que no se pone en riesgo la vida, de que no compromete ningún órgano diana, la disminución de tensión arterial puede ir de 24 a 48 horas para disminuirla. Entonces, eso hay que ser muy enfático en cómo disminuir los niveles de tensión arterial. Por ejemplo, en un paciente que existe con una emergencia hipertensiva, la meta en las primeras 1 o 2 horas es 160-100. Entonces, si ya llegamos a esos valores, hay que mantener, como mencionaba en la diapositiva, una conducta expectante. ¿Esa era tu duda? Sí, doctor. Ya, entonces, eso, como les comento, hay que, para llegar a esa respuesta, llegar a esa
a esa meta, debemos tener muy claros los primeros conceptos que emitimos, si estamos ante una emergencia o una urgencia. Eso sí, para el manejo es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, si no existe otra pregunta, continuamos. En cuanto se refiere a lo que es el tratamiento inicial en una urgencia hipertensiva. Entonces, al hablar de la urgencia y hipertensiva, vamos a decir de que la reducción del 20 al 25% de las cifras de la presión, de las presiones arteriales iniciales, va a ser dentro de las primeras 24 a 48 horas. Es decir, no necesitamos en las primeras horas reducir en un nivel normal. Es decir, en un paciente que llega con 170, 110, nuestro objetivo jamás va a ser de que de la sala de emergencia en 3, 4 horas se vaya con 110, 70. No, ese jamás va a ser el objetivo. Los pacientes asintomáticos con hipertensión arterial severa no requiere reducciones inmediatas de la presión arterial. Colocar al paciente, como comentamos, en un lugar tranquilo y en reposo, en caso de que el paciente llegue al área de emergencia ansioso, irritable, con niveles de tensiones arteriales que acompañen que estén elevadas, si el paciente está bastante cursando con una crisis de ansiedad, el fármaco que deberíamos elegir no es un hipotensor, más bien es un tranquilizante, como tenemos el clonazepam, el alprazolam, en las unidades hospitalarias que contamos con el diazepam, en las unidades hospitalarias que lo cuenten, con mucho gusto utilizarlas. De igual forma, ya después de que le hemos calmado al paciente, si la presión arterial todavía se mantiene elevada, y en un paciente que no tenga el antecedente de que sea hipertenso, hay que iniciar medicación por vía oral. Entonces, ahí tenemos una larga lista de medicamentos por vía oral de acción prolongada que nos van a ayudar a mantener los niveles de tensión arterial normales en los siguientes días. Y si el paciente acude a emergencia por una crisis hipertensiva por abandono del tratamiento, en ese momento nosotros tenemos que nuevamente reiniciar el fármaco que no lo ha tomado. Es decir, un paciente que 3 días por falta de enero no tomó su losartán de 100 miligramos y llega al área de emergencia con 150 a 100. Entonces, en ese momento al paciente hay que darle su losartán de 100 miligramos. No, si obviamente no existe el daño a órgano diana, entonces debemos reiniciar su tratamiento. Entonces, de igual forma, recalcar tipo de medicamentos que hemos mencionado y esperar 1 o 2 horas y reevaluar. Cabe recalcar de que la mayoría de antihipertensivos orales, su inicio de acción es entre 30 minutos a 1 hora. Entonces, por eso el tiempo que debemos esperar que el paciente responda al tratamiento. Alcanzando el objetivo, el paciente se le va a derivar para tratamiento crónico ambulatorio, es decir, ya una vez de que le hemos dado su medicamento y si vemos que tiene una buena respuesta, entonces el paciente debe ser emitido para consulta externa para que o bien sea manejado por medicina de enfermedades crónico-degenerativas o por un médico internista. Eso en cuanto se refiere a la urgencia hipertensiva, en pacientes de que no comprometen la vida los niveles de presión arterial. En cambio, al tratamiento de la emergencia hipertensiva, en primera instancia debemos identificar que estemos ante una emergencia hipertensiva. Es decir, en un paciente que tenga 180, 120 de presión, que tenga 200, 130 de presión, si superan esos valores de que menciona la JNC8, y si consideramos de que estamos ante una emergencia hipertensiva y vemos de que hay una lesión de un órgano diana, entonces el paciente, a diferencia del paciente de una urgencia hipertensiva, el paciente de una urgencia hipertensiva puede ser manejado en una sala de hidratación, en una sala de observación o en una sala
muchas de las veces en clínicas particulares, en una sala de hospitalización, pero en un paciente que tenga una emergencia hipertensiva, ese paciente debe estar en una unidad de cuidados críticos o en una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, el tratamiento inicial en primera instancia, ingreso a unidad de cuidados intensivos, al paciente hay que monitorizarle su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Hay que canalizar obviamente una vía periférica, ya sea si utilizamos con suero glucosado o solución. No, evitamos en pacientes con crisis hipertensiva obviamente la solución salina porque va a contribuir a que todavía el paciente, o sea, no responda a la hidratación porque estamos dándole más sal. Entonces, en siguiente instancia tenemos la valoración periódica del nivel de conciencia y las constantes neurológicas, siempre monitorizar su Glasgow, su estado de alerta. El paciente puede llegar a emergencia con 200, 120 de presión, Glasgow 15-15 y en una hora tenerle con Glasgow de 7, de 8. Entonces, ahí el profesional, ya sea la enfermera, sea la licenciada, sea el médico, debe estar pendiente del nivel de conciencia del paciente para ver si ahí la lesión de órgano diana se volvió más fuerte. El paciente, de igual forma, hay que sondearle, hay que poner una sonda vesical, sobre todo para medir la diuresis, que es un signo que nos ayuda mucho a ver qué está sucediendo con el organismo del paciente. Y de igual forma, la elección del medicamento se va a realizar acorde al órgano que esté afectado, ya sea el cerebro, el corazón, el riñón. Entonces, dependiendo de ello, va a ser el tratamiento que nosotros demos al paciente. No es de que en una emergencia hipertensiva me invento un medicamento antihipertensivo, el enalapril. El enalapril lo utilizamos siempre en emergencia hipertensiva, jamás. Siempre hay que elegir el medicamento acorde el estado del paciente y de igual forma lo que presente y el órgano que esté afectado. Entonces, en la elección del medicamento, una vez de que ya el paciente está ya monitorizado, el paciente está ahí con la enfermera ahí midiéndole su diuresis, viendo su estado de nivel de conciencia, monitorizando sus signos vitales. Entonces, si vemos de que estamos ante una emergencia hipertensiva, considerar qué órgano está afectado. Por ejemplo, en primera instancia tenemos al cerebro. Si estamos ante la presencia de una encefalopatía hipertensiva, el medicamento que podemos utilizarlo es el nitrocurciato. Como alternativa podemos utilizar el labetalol, la hidralazina o algún antagonista de calcio. Más adelante, asimismo, tenemos una tabla de cómo es la administración, cuántos miligramos hay que colocarla, las contraindicaciones, los riesgos de cada medicamento referente a lo que nosotros utilicemos. Asimismo, en un accidente cerebrovascular agudo, de igual forma el nitroprusiato, como alternativa podemos asimismo tener el labetalol, y en caso de que exista una hemorragia subaracnoidea, el tratamiento debe incluir el nimodipino. En caso de síndrome coronario agudo, los nitratos es la mejor elección, en este caso la nitroglicerina intravenosa. Asimismo, como alternativa tenemos el labetalol. Si no hay insuficiencia cardíaca ni trastornos de la conducción, obviamente, y podemos de igual forma utilizar antagonistas de calcio. En caso de que estemos ante la presencia de un edema agudo de pulmón, podemos utilizar la nitroglicerina de igual forma acompañada de un diurético, la furosemida, para eliminar la poscarga. Y de igual forma el nitroprusiato también podemos utilizarlo como una buena elección. En un aneurisma disecante de la aorta, que lo que queremos ahí es en lo que más se pueda disminuir los niveles de tensión arterial, de igual forma beta bloquearla. Entonces, los fármacos de elección es el nitroprusiato más un beta bloqueador que es el propranolol. Y como alternativa se puede emplear el labetalol. En caso de eclampsia, en caso de pacientes embarazadas, la hidralazina se utiliza. De igual forma, otras alternativas son el diazoxido, el labetalol y los antagonistas de calcio. En caso de un paciente con un fallo renal agudo, podemos utilizar el nitroprusiato, antagonistas de calcio. O en el caso de un feocromocitoma, la fentolamina es la elección, o podemos utilizarlo como alternativa en caso de que no contemos con fentolamina, que es bastante difícil encontrarla, entonces podemos utilizar el labetalol.
Entonces, aquí tenemos los diversos fármacos que podemos utilizar ante una emergencia hipertensiva. Ahí tenemos que tener claro, en una emergencia hipertensiva siempre la medicación va a ser intravenosa. Entonces, ahí tenemos antagonistas de calcio, dihidropiridínicos, como es el nicardipino. Aquí tenemos la dosis, ahí si le capturan la pantalla, si le toman una foto ahí para en caso de que tengan algún paciente y tengan ahí a la mano las dosis. Entonces, la dosis inicial es de 5 miligramos hora, incrementando cada 5 minutos al ritmo de 2.5 miligramos hasta un máximo de 15. Está contraindicado en estenosis aórtica avanzada y no precisa ajuste de dosis en ancianos. Tenemos el clevedipino. En siguiente instancia tenemos a vasodilatadores dependientes de óxido de nítrico, como es el nitroprusiato sódico. La dosis inicial es de 0.3 a 0.5 microgramos kilogramo minuto y esto podemos titularlo incrementando a 0.5 miligramos kilogramo minuto hasta alcanzar un objetivo tensional. La duración de este tratamiento debe ser tan corta como sea posible por el riesgo de toxicidad, porque el nitroprusiato sódico contiene cianida sobre todo. Entonces, en este paciente que se utiliza el nitroprusiato, se recomienda una monitorización intraarterial de la presión arterial, es decir, una línea arterial. De igual forma, se precisa su ajuste de dosis en ancianos. Este fármaco puede ser tóxico, que puede conllevar a cambios neurológicos irreversibles y paro cardíaco. La nitroglicerina, en que su dosis inicial es de 5 microgramos minuto, asimismo podemos titular hasta llegar a un máximo de 20 microgramos por minuto. Y esto solo podemos utilizarlo en pacientes con síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón. No hay que utilizar en pacientes con volumen de presionada, es decir, con pacientes con deshidratación. Entonces, jamás. Vasodilatadores directos como el hidralazina, en el caso de los pacientes con preeclampsia. Tenemos asimismo el esmolol, ahí tenemos de igual forma la dosis, que este medicamento está contraindicado en pacientes con tratamiento con beta bloqueantes, bradicardia, insuficiencia cardíaca compensada. De igual forma la betolol, la fentolamina, que es para el feocromocitoma. El que más tienen las unidades hospitalarias, los centros de salud del enalapril intravenoso, su dosis inicial es de 1.25 miligramos durante más de 5 minutos. Las dosis pueden incrementar hasta 5 miligramos cada 6 horas conforme se precise hasta alcanzar objetivos de la presión arterial. Este va a estar contraindicado durante el embarazo y no debe usarse en infarto de miocardio, estenosis bilateral de la arteria renal. Se va a usar principalmente en emergencias hipertensivas asociadas con alta actividad de renina plasmática. Esto no es fácil ajustar la dosis, la aparición de la acción de relativamente es lenta, va a ser de 15 minutos para que tengamos un efecto hipotensor. Entonces, aquí tenemos de igual forma clasificado por enfermedades que utilizamos en la disección aguda de la aorta, el esmolol o la betolol. En un edema agudo de pulmón, como mencionábamos anteriormente, clavedipino, nitroglicerina o nitroprusiato, o de igual forma, asimismo, un diurético. Un síndrome coronario agudo, el esmolol, la betolol, nicardipino, nitroglicerina. En la insuficiencia renal aguda, el nicardipino, el fenoldopam, clavedipino. Una eclampsia, la hidralazina, la betolol o nicardipino. En una hipertensión perioperatoria, podemos utilizar el esmolol, el clavedipino, nicardipino. Eso en cuanto se refiere en las diversas enfermedades que tenemos y para elegir cualquiera de estos medicamentos como mejor opción, dependiendo obviamente que el órgano está lesionado, que órgano diana está lesionado y de igual forma los niveles de tensión arterial. Tenemos aquí un pequeño algoritmo. Si tenemos una presión arterial mayor de 180 en cuanto se refiere a la sistólica y 120 a la diastólica, una vez que ya hacemos la historia clínica, la exploración física, vemos signos, síntomas que nos lleve a que el paciente cursa con una crisis hipertensiva real. Si el paciente está sintomático, sin signos de daño de órgano blanco, hay que excluir una pseudocrisis. Es decir, si estamos ante una urgencia hipertensiva o de igual forma una falsa urgencia hipertensiva, entonces el objetivo de una urgencia hipertensiva o una falsa urgencia hipertensiva, la reducción del 20% de la presión arterial será entre las primeras 24 o 48 horas.
Por lo general a estos pacientes se les hace reposar 10 minutos, se le da un ansiolítico en caso de que sea necesario, el diazepam, clonazepam, alprazolam. Si este paciente se dio su presión arterial, si tiene mejoría, hay que hacerle un control y obviamente vigilancia ambulatoria. Si no controla los niveles de tensión arterial con la relajante y este paciente contaba con un tratamiento hipertensivo previo, hay que nuevamente iniciar el tratamiento. Y si no, una de las opciones también que tenemos en vía oral, si obviamente estamos ante una urgencia y no una emergencia, podemos utilizar el captopril de 25 miligramos vía oral. Podemos repetir dosis 3 veces cada 3 minutos. Entonces, es bastante controversial el uso de captopril, sí, pero principalmente esta medicación que es sublingual, no solo nos vamos a reservar para lo que es cuestión de urgencias hipertensivas, más no una emergencia hipertensiva, es decir, cuando no existe una sospecha de una lesión de un órgano diana. De la misma forma, entonces, si existe, por lo contrario, una evidencia de daño de órgano blanco, es decir, estamos ante una emergencia hipertensiva, el objetivo va a ser la reducción del 25% de la presión arterial en 1 hora. Es decir, si el paciente llegó con una presión de 200-120, ahí hacemos un cálculo, una regla de 3. Por ejemplo, en el 200 es un número fácil, dividirlo para 4 para calcular el 25%. 200 dividido para 4 es a 50. Entonces, en la primera hora, ese paciente que llega con 200-120 de presión, el objetivo es disminuir el 25%, que más o menos sería entre niveles de 150-160 la sistólica. Y de igual forma, en la diastólica, si dividimos 120 dividido para 4, tenemos que más o menos debemos dividir unos 20 a 30 milímetros de mercurio la tensión arterial diastólica. Entonces estaríamos más o menos en un rango de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si llegamos a una tensión arterial de 150-90 en las primeras 1 o 2 horas, entonces ese va a ser nuestro objetivo y vamos a mantener una conducta expectante. O de igual forma, el otro objetivo asimismo que comenta la bibliografía es llegar a una presión de 160-100. Entonces, si ya llegamos a esos niveles de tensión arterial, entonces mantenemos una conducta expectante y ver cómo monitorizamos al paciente y ver y evaluamos sus signos vitales, le tenemos bajo observación y ver si no presenta en las horas posteriores un aumento, una de la lesión de órgano diana. Entonces ahí, bueno, en cuadrito de abajo está más o menos los medicamentos que dependiendo la lesión de órgano diana podemos seguir, ¿no? Muy bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tengan colegas. ¿Alguna duda para ver si ya continuamos ahora sí con la parte práctica de la conferencia? Muy bien, si no existe alguna duda, entonces vamos a elegir un médico, un personal de salud que nos ayuden con el primer caso clínico. Estamos ahí, Gabriela Muñoz. Sí, buenas noches. Muy bien. A ver, Gabriela, vamos a leer el primer caso clínico que tienes en tu pantalla. Ok. Paciente de 49 años de edad, sin antecedentes clínicos de importancia, acudió al servicio de emergencia, refiere que hace aproximadamente 3 horas posterior a discusión familiar, presenta dolor torácico punzante sin irradiación, que se acompaña de parestesia de miembros superiores y sensación de angustia. Al examen físico, paciente taquipneico, con tensión arterial de 180-100, frecuencia cardíaca de 104, una respiratoria de 28 y saturando 90%. Perfecto. Lo que acabas de leer, ¿qué es lo que te llama la atención? A ver. Bueno, hay que tomar en consideración que dice que es un paciente relativamente un adulto todavía joven, que empezó todo el problema posterior a una discusión familiar, que inicia con un dolor torácico y presenta sensación de angustia. Obviamente la tensión arterial está elevada y la frecuencia también. ¿Considerarías a este paciente como una emergencia hipertensiva?
No, sino más bien cómo ¿Por iniciaría. Bueno, iniciaría, como usted lo acabó de decir, receptándolo para que descanse, primero se estabilice un qué? Sí. poco, Ajá. tratar de, bueno, pero ya nos está aclarando que fue posterior a una discusión, como el señor no tiene ningún tipo de antecedente y al examen físico, también, bueno, debería observar a ver si es que no hay algún tipo de por ejemplo, su etnia, su peso, pero más allá, o sea, yo esperaría a que se estabilice y no se descartaría nada todavía, sin embargo, se presumiría de una falsa urgencia por Ahí hay un dato importante de un examen que debería solicitar si tiene ese síntoma. ¿Qué examen solicitarías? un EKG. Perfecto, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien, por el dolor torácico. Por el dolor torácico y Este el. es tu electrocardiograma del paciente de 49 años. ¿Ves alguna anomalía en el electrocardiograma? Sí. ¿Qué hay? Bueno, el inicio en las ondas. ¿Hay algo anormal? Yo viendo este electrocardiograma lo consideraría como que no hay una lesión aguda, no hay alteración en el electrocardiograma, ¿no es cierto? Ya, con un paciente que llega con dolor torácico y el electrocardiograma que lo que se debe hacer en un paciente que llega con dolor torácico en los primeros 10 minutos, un electrocardiograma. En el primer mundo, ya el paciente que llega en ambulancia ya llega con el electrocardiograma a la sala de emergencia. Pero bueno, aquí le hacemos dentro de los 10 minutos, le hacemos este electro, está normal. Entonces, ¿qué considerarías? ¿Es de origen cardíaco? ¿Hay lesión de órgano diana? No. Muy bien. Entonces, posterior a 30 minutos, sus niveles de tensión arterial disminuyeron a 140/90. Ahora, ¿qué consideras que es esto? Falsa ¿Falsa? urgencia. Muy bien, perfecto. Entonces, una falsa urgencia hipertensiva, ¿no es cierto? Todo desencadenó su situación de estrés. Muy bien. Sí. Entonces, lo que es cuestión tratamiento, ¿qué le darías a este paciente? ¿Le darías algún antihipertensivo? Porque el paciente no tenía antecedentes de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué le aconsejarías a este paciente? Descanso. Descanso. Descanso, sí. ¿Le puedes Descanso. decir de entrada, decir usted no es hipertenso o le No, mandarías no, a no, tomar no. la... A ver, en ese caso, bueno, se podría obviamente decir que sí, su situación de estrés fue la que desató todo. Sin embargo, que si se mantiene esa tensión, lo indicado sería descanso y monitorización de la tensión arterial. Perfecto. Muy bien, Gabriela. Gracias por tu participación. Entonces, Ok, pero ahorita hoy gracias. tuvimos un primer caso con una falsa urgencia hipertensiva. Vamos con el segundo caso. Solo una consulta. Dígame. Por descartar, podría acompañarse también de troponinas, ¿no? Si tal vez Ya. en el EKG, en un inicio, no aparece nada. A ver, ahí te voy a regresar el caso, ¿ya? Para más o menos, sí, tienes toda la razón del mundo. ¿Hace cuánto tiempo pasó el evento? 3 horas posteriores, Ya hace dice. 3 horas pasó el evento, ¿no es cierto? Tú le solicitaste la troponina cardíaca. Vamos, más o menos, que no haya sido 3 horas, sino que haya sido que desde el día anterior se sintió ya con dolor del pecho, que después de una pelea ya comenzó con dolor torácico y a la llegada tú le hiciste un electrocardiograma, salió normal y le mandaste a hacer una troponina y salió con un punto de corte de 0 a 14, te salió 5. A este paciente tú le haces una curva de troponina, es decir, le haces para ver si aumenta o no. Sí. ¿Por qué? A la hora, volver a. Sí, el protocolo lo dice a la hora, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero si considerando de que el paciente desde el día anterior tuvo ese dolor de pecho
Si decimos de que más o menos la troponina es un examen, una enzima que se eleva después del evento de un síndrome coronario, pensando en un síndrome coronario agudo, de que en las primeras 2 a 4 horas, en la primera hora incluso puede ser normal la troponina. Por eso de hecho hacemos el control. Pero ya pasadas las 4 horas, la troponina debe ser positiva para descartar un síndrome coronario agudo. Entonces, si tú hiciste esa troponina y te dijo que ya desde la noche anterior el paciente ya tuvo dolor de pecho, entonces al día siguiente tú ya le haces el electrocardiograma, tienes un electrocardiograma normal, y si le haces una troponina que también es normal y tienes el antecedente que hubo una disfunción familiar, entonces tú ya, pues ya podrías descartar el síndrome coronario y puedes ahorrar al hospital una troponina porque ya está fuera del tiempo de que ya la curva ya debe haberse aumentado hace rato, ¿sí? Entonces eso en cuanto se refiere a la troponina, ¿no? Ya, ok, gracias. Más adelante viene en las clases posteriores del síndrome coronario agudo y ahí vamos a hablar acerca de la troponina. ¿Cuándo pedir? ¿Cada cuánto pedir? ¿Cuándo se eleva? ¿Cuándo ya no hay que pedirla? Entonces, eso es lo lindo de este diplomado, que ahí vamos adquiriendo conocimientos y reforzando cada enfermedad que vamos comentando. Okay. ¿No? Listo, gracias, doctor. Vamos con otro participante, otro colega. Está ahí Paul Garzón. ¿Me escucha, Paul? 3, 2. Sí, buenas noches. Muy bien, Paul. A ver, Paul, lee el caso que tienes en tu pantalla. Mujer de 68 años que acude a un servicio de urgencias por presentar en su domicilio. Según relato de los hijos, estando previamente bien, dificultad para hablar, por no entenderse lo que dice. Tensión arterial 186, 118. Cardíaca 100, temperatura 36.8, glicemia capilar 150. Perfecto. Ante ese caso, ¿qué es lo que te llama la atención? A ver. Bueno, de los signos vitales, la tensión arterial, que está elevada. Con esa tensión arterial, ¿qué consideras que es una crisis hipertensiva, una emergencia, urgencia o una falsa urgencia? Bueno, no es una emergencia hipertensiva. No. ¿Cuál era el valor de corte de la presión sistólica para considerar una emergencia hipertensiva? Más de 160 la sistólica y más de 100 la diastólica. 180 la sistólica y 120 la diastólica. Tenemos 186, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya sobrepasamos. Ahí podríamos ya estar considerando una emergencia hipertensiva, ¿sí? Y agregado, ¿qué sintomatología pensando en una lesión de órgano diana? ¿Qué órgano? Como está con dificultad para hablar, uh-huh. Puede ser trastorno cardíaco. Si tiene disartria, ¿dónde está el centro del lenguaje? Cerebral. El cerebro, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos esta presión que podemos considerar una emergencia hipertensiva más sintomatología que nos orienta y que tal vez el cerebro puede estar pasando algo. Entonces, podríamos estar considerando una emergencia hipertensiva. Entonces, a la exploración física tienes esto. Leer. Ya. Consciente, orientada en tiempo y espacio, normocoloreada, normohidratada, aparato respiratorio, murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos, aparato cardiocirculatorio, tonos rítmicos, no soplos, no signos de fallo. ¿Derecho? Fallo derecho. Pulsos periféricos. Pulsos periféricos presentes. Abdomen depresible, sin visceromegalias, examen neurológico, disartria, discreta claudicación, extremidades derechas. Ya tienes un dato más ahí. Ya tienes ahí una hemiparesia braquio crural, ¿no es cierto?
¿Ya? En este paciente, ¿qué le solicitarías? Ya, está orientada, ¿no? En parte de la lógica. ¿Qué examen le solicitarías para descartar una enfermedad neurológica? Un ataque cerebral. Sí, ¿no es cierto? ¿Buscando qué? Signos de a ver, puede ser edema cerebral. Ya. Si tienes una, me parece, braquial crural derecha, si tienes disartria, estarías buscando también de que haya alguna hemorragia o isquemia, ¿no es cierto? Sí, ¿no? No es cierto, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la actitud de tomar con este paciente? Reducir inmediatamente las cifras de presión arterial por estar delante de una emergencia hipertensiva por debajo de los 140-90 sería una actitud que deberías tomar. Inmediatamente no. Perfecto, ¿no es cierto? Y con esos niveles de tensión arterial de meta, tampoco, ¿no es cierto? No. Ya. La segunda opción, realizar TAC cerebral. La tercera opción, reducir cifras de presión arterial menos de 160-100 milímetros de mercurio independientemente de la imagen radiológica. Y por último, descoagular al paciente. Entonces, ¿reducirías esos niveles de tensión arterial pensando en que hay algo en el cerebro? No, más bien me inclinaría, necesitas un ataque. Sí, ¿no es cierto? Pero yéndonos al punto C, ¿qué pasaría si tú en una paciente de que sospechas en una hemorragia, en una isquemia, le bajas bruscamente la presión? Le provocaría una isquemia cerebral. Ya, o si existe una hemorragia, más hemorragia, ¿no es cierto? Si te hago bruscamente. Perfecto. Entonces, la mejor opción aquí sería el ataque cerebral, ¿sí? Entonces, tenemos los dos cuadros, ¿sí? Olvidémonos del caso anterior, ¿sí? Y hacemos de que el paciente puede tener estas dos opciones. En la primera imagen que tenemos aquí, corresponde a un evento cerebrovascular de tipo isquémico, ¿sí? Si vemos aquí una zona hipodensa de una gran parte del hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Entonces, correspondiente a que tal vez ahí se enclavó en una arteria principal un coágulo y produjo toda esta zona de isquemia, ¿sí? Del lado izquierdo, incluso teniendo en cuenta de que el paciente tenía una hemiparesia braquiocrural derecha, entonces concordaría, ¿no es cierto?, por la decusación de las pirámides, ¿sí? Entonces, eso en cuanto se refiere a un evento cerebrovascular isquémico. Y de igual forma, el mismo paciente puede, si nosotros le hacemos un ataque cerebral, tener un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿sí? Entonces, en un paciente que llega a emergencia con esa sintomatología, con esos niveles de tensión arterial, Paul eras, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahora sí, ¿qué consideras? ¿Emergencia, urgencia o falsa urgencia hipertensiva? Una emergencia hipertensiva. Perfecto, ¿no es cierto? Emergencia, ¿por qué? Porque en primera instancia, bueno, los valores de tensión arterial sistólica ya sobrepasan los 180 y en segundo lugar porque existe lesión de órgano diana, en este caso el cerebro. Entonces, ahí yéndonos a esta lesión del cerebro, a esta emergencia hipertensiva, el tratamiento jamás, de igual forma en un paciente que sospechamos en una isquemia cerebral y de igual forma en un evento cerebrovascular hemorrágico, nuestro objetivo no, nunca va a ser disminuir niveles de tensión arterial a la normalidad, ¿sí? Entonces, en un evento cerebrovascular de tipo isquémico, el tratamiento activo, si vamos solo a dar tratamiento, es decir, el tratamiento farmacológico, si la presión arterial sistólica supera los 220 o la presión arterial diastólica supera los 120 en dos determinaciones, es decir, en dos tomas, o mayor a 185 la sistólica o 105 la diastólica, si pensamos en que a este paciente, que sobre todo en el paciente que tiene una isquemia, una lesión hipodensa, si pensamos en fibrinolizar, en trombolizar, no debemos tener estos niveles de tensión arterial para dar un tratamiento
hipotensor, ¿no? Pero de ahí sí, ese paciente está con 180, 118 creo que era, a ese paciente hay que mantenerle ahí. No hay que darle un tratamiento hipotensor, ¿sí? Porque si en el caso de esa hemorragia, si le hipotensamos, hacemos que sangre más. Y de igual forma, en el hemorrágico, como acabamos de comentar, solo vamos a dar un tratamiento hipotensor cuando la presión arterial sistólica supera los 180 y la diastólica supera los 110. Los fármacos a elegir puede ser el abetolol, nitroprusiato, enalapril o nicardipina. Gracias, Paul, por tu colaboración. Ya, gracias. ¿Alguna duda acerca del caso que pasamos? Ok, entonces vamos con otro participante para continuar con el caso que tenemos aquí. Michelle Kinga. Michelle, ¿estamos ahí? Sí, doctor. ¿Perdón? Sí. Ya, perfecto. Leamos a continuación el caso que tiene ahí. Varón de 48 años, fumador de 20 cigarrillos al día, que acude a urgencias con disnea súbita a mínimos esfuerzos. A su llegada, el paciente está consciente, sudado, disneico, presión arterial de 190-110, frecuencia cardíaca 99 por minuto, glicemia capilar de 300, aparato respiratorio, crepitantes bivasales, aparato cardiocirculatorio, tonos rítmicos, no se ocultan soplos, no signos de fallo derecho. Ya, sí, fallo derecho. ¿Qué te llama la atención de ese caso? La disnea. La presión arterial. Ya. ¿Otro dato que te llame la atención? Crepitantes bivasales. Ya, perfecto. Con esos niveles de tensión arterial, ¿consideras que hay una urgencia, emergencia o una falsa urgencia hipertensiva? Una emergencia. Ya, ¿por qué? Porque la presión está de 190. Ya, supera los 180, ¿no es cierto? Sí, supera los 180. Muy bien, entonces seguimos con el caso. Y esta es tu radiografía. Le pides una radiografía por la sintomatología respiratoria que tienes, ¿no? Entonces, esta radiografía es típica de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Por todos los antecedentes que tiene, por ser fumador. Aparte de eso, también tenía su antecedente de crisis hipertensiva, que entonces se exacerba más el problema pulmonar. Entonces, aquí en un paciente con edema agudo de pulmón, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué haremos con un paciente con edema agudo de pulmón? Consideramos el edema agudo de pulmón como la presencia de líquidos en el pulmoncito, ¿no es cierto? Nos ayudarían los diuréticos de pronto, la furosemida. Perfecto, muy bien. Entonces, esa crisis hipertensiva, esa emergencia hipertensiva está dada por aumento, por presencia de líquido a nivel de los pulmones, consecuente por un edema agudo de pulmón. Entonces, ahí nos van a ayudar, como tú mencionas,
los diuréticos, ¿no es cierto? Y de igual forma, el nitroprusiato sódico también va a ser el fármaco de elección, acompañado de un diurético, que se van a administrar concomitantemente. Los inhibidores de los IECA, sobre todo, se van a utilizar una vez controlada la emergencia hipertensiva, y hay que evitar el labetalol u otros beta bloqueantes. Muy bien. Gracias por tu participación. ¿Me recuerdas su nombre? Michelle, ¿no? Michelle, gracias. Muy bien. Vamos con, creo que es el último caso ya. ¿Nadia? ¿Nadia Vera está ahí? ¿Nadia? Tres, dos, uno. Vamos con otro participante. Jenny Aguinzaca. Jenny, ¿me escucha? ¿Está ahí Adriana Baque? Sí, doctor, dígame. Buenas noches. Muy bien, hola. Buenas noches, Adriana. A ver, ayúdame con este caso. Yeah. Paciente que acude al área de emergencia por presentar dolor precordial de gran intensidad con irradiación hacia miembro superior izquierdo y mandíbula. Diaforesis, sensación de angustia. Al examen físico, tensión arterial 200/130, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 28 y saturación 90. Muy bien. A ver, ¿qué te llama la atención en este caso clínico? La tensión arterial sobre el valor normal, que tiene 200/130, el dolor precordial que presenta la paciente, con irradiación hacia el miembro superior izquierdo y sobre todo mandíbula. Otro que tiene diaforesis. Ya. ¿Consideras a esa paciente como una emergencia, urgencia o falsa urgencia hipertensiva? Una emergencia, porque está presentando irradiación hacia el miembro superior izquierdo. Ya. Hacia la mandíbula y tiene diaforesis. Ya. ¿En qué órgano? Si me dices que es una emergencia, tú estás pensando en un órgano que está afectado, ¿no es cierto? Ajá. Posible. ¿En qué pensarías? Dolor precordial, sí. ¿En qué pensarías? El dolor precordial. Un síndrome coronario, ¿no es cierto? Sí. ¿A este paciente qué le solicitarías? Le vamos a solicitar que la paciente empezar por el cuadro que usted nos indicó acerca de tomarle, de valorar a la paciente. Ya habíamos dicho que era una emergencia. Sí, le haríamos un electrocardiograma, ¿no es cierto? Un EKG. A todo paciente que presente dolor precordial, dolor torácico, dolor de pecho, con sensación de angustia, más si es con una irradiación hacia el mismo miembro del mismo lado y hacia la mandíbula, el EKG. A ese paciente, en los primeros 10 minutos de la llegada de emergencia, te olvidas de hacer cualquier cosa y lo primero hay que hacerle un electrocardiograma, ¿no es cierto? Tengo un diplomado ahorita. Muy bien, entonces hacemos un electrocardiograma y tenemos esta imagen. ¿Ya? Entonces, estamos ante la presencia de un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Ya, yeah. Sí. Depresión y del segmento ST, elevación del segmento ST, ondas T negativas, ¿sí? Entonces, a este paciente, si tenemos con un electrocardiograma y con esos niveles de presión, se considera una emergencia hipertensiva a consecuencia de un síndrome coronario, ¿sí? Entonces,
En este paciente, en un síndrome coronario, se prefieren los nitratos. Pues le administraríamos nitroglicerina intravenosa. Se puede asociar un beta bloqueante con precaución, obviamente, viendo si no hay signos de fallo cardíaco, evidencia de bajo gasto, que existe un alto riesgo de shock cardiogénico por un trombo que esté totalmente ocluyendo una de las arterias coronarias. Y otras contraindicaciones de los beta bloqueadores, que no se deben utilizar vasodilatadores en monoterapia en una taquicardia refleja y aumento de demanda de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahí más o menos esos casos clínicos referente a qué órgano Diana están afectando, que sí, sí, se considera como una emergencia, una urgencia, una falsa urgencia hipertensiva. Por lo general, las unidades hospitalarias lo que más va a llegar son falsas urgencias hipertensivas que ustedes tienen que saber detectar y no dar un tratamiento agresivo. Sí, primero detectar si hay lesión de un órgano Diana, viendo la sintomatología referente a los diversos órganos. De igual forma, ya corroborado con exámenes de laboratorio, con exámenes de imagen. Si ustedes han descartado de que no haya nada en el cerebro, de que el corazón esté bien con un electrocardiograma, de que el riñón con la creatinina, con el filtrado glomerular estén dentro de parámetros normales, que no haya la presencia de ninguna lesión en un órgano Diana, entonces ahí sí descartar en primera instancia la emergencia hipertensiva y considerar si es una urgencia o una falsa urgencia hipertensiva para dar un tratamiento bioral o tratar la causa. Muchas de las veces nos llegan pacientes, por ejemplo, con un cólico nefrítico, con un cálculo que está bajando del ureter, y ese paciente va a estar hipertenso por el dolor, sí, pero a ese paciente no le vamos por nada del mundo a dar un antihipertensivo. Porque lo que el paciente tenemos que hacer es calmarle el dolor. No vamos a hacer nada dándole un tratamiento hipotensor porque el paciente, una vez calmado el dolor, sus niveles de tensión arterial van a disminuir gradualmente y no va a necesitar un tratamiento hipotensor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan referente a la conferencia? Tengo una pregunta, ¿no? Por favor, calcular y pasar en bomba la infusión de nitroprusiato. Muy bien, aquí teníamos una tablita. El nitroprusiato viene en ampollas en viales de 50 miligramos. ¿Sí? Esos 50 miligramos nosotros podemos diluirlo en 250, en 500 o incluso 1000 ml de suero glucosado, ¿sí? Y eso dale, ahí sí calculando dependiendo del peso del paciente, ahí para calcular de 0.3 a 0.5 microgramos por minuto, y ahí dependiendo asimismo la dosis respuesta, incrementarlo hasta 0.5 microgramos por kilogramo al minuto hasta a llegar a un objetivo de tensiones arteriales adecuadas, ¿no? Y de igual forma de la nitroglicerina nos comentan. Ahí abajo está de igual forma la dosis inicial es de 5 microgramos por minuto, que vamos a titular en, asimismo, en incrementos de 5 en 5 hasta podemos llegar a 20 microgramos por minuto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro acerca del manejo de las emergencias, urgencias y falsas urgencias. ¿O quedan con alguna duda? Muy bien. Molestia. Quedó pendiente, bueno, al inicio cuando estábamos hablando sobre los pedidos de troponina, ¿no? Dijo que tal vez al final iba a aclarar en qué momento cada cuánto se podía ameritar una segunda toma de... Claro, o sea, eso como comentamos, los niveles de troponina se van a elevar en las primeras 2 a 4 horas después de iniciado el evento del dolor, ¿sí? Entonces, ahí depende el tiempo de evolución en que llegue el paciente a emergencia. Por lo general, el paciente que llega a emergencia, le hacemos el electrocardiograma y tenemos ahí una imagen sugestiva de síndrome coronario y le enviamos a hacer una troponina. Y
En primera instancia, como comento, la troponina puede estar normal o muchas veces recién incrementándose. Que la primera troponina se debe pedir a la hora, después a las 2 horas y después a las 4 horas. Sí, si tenemos ya ahí un incremento paulatino, entonces claramente estamos ante la presencia de un síndrome coronario agudo. Entonces, lo que les comentaba es de que más adelante, en un tema mismo como tal, tenemos el síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, que ahí de igual forma vamos a despejar todas las dudas acerca de los laboratorios del tiempo de que se debe pedir, ya ahí sí mismo ya enfocándonos más en los exámenes de función cardíaca que debemos solicitar en un paciente que se sospeche de síndrome coronario agudo. Otra pregunta de Mariela Guapisaca, dice, ¿es recomendable dar captopril por vía oral a un paciente que llega a una consulta médica con una presión de 160/95? Entonces, en primera instancia, en ese paciente, en el que tú me dices de 160/95, debemos descartar de que no sea una emergencia hipertensiva, ¿sí? Que no exista una lesión de un órgano diana, ¿sí? Existe varios estudios, diversos estudios de que la primera opción la dan del captopril en dosis de 25 miligramos cada 30 minutos, dosis respuesta. Sí se lo puede dar a ese paciente. Anteriormente, de igual forma, existía otro medicamento, o existe, que es el nifedipino, que ya las últimas recomendaciones, los últimos estudios, no se recomienda utilizarlo por vía sublingual por los efectos rápidos que tienen de hipotensión, que podemos provocar una isquemia cerebral o incluso una isquemia cardíaca, o de igual forma en la microvasculatura renal. Entonces, en un paciente de que, como les comento, en ese mismo paciente que me mencionas, de que si descartamos que exista una emergencia hipertensiva, podemos darlo con seguridad el captopril. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Creo que si no existe alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan, entonces terminaríamos el día de hoy el capítulo de crisis hipertensiva. Esta clase ya fue un poquito más con interacción, y ese es el objetivo de las clases, interactuar entre ustedes y nosotros para zafarnos de dudas, con ejercicios prácticos, con casos clínicos, ustedes vayan incrementando sus conocimientos, vayan tomando de igual forma técnicas, vayan adquiriendo recomendaciones que les van a servir en su práctica diaria. Si no hay ninguna otra duda, continuaríamos el día de mañana con el siguiente tema que tiene el doctor Ajitimbay. Él les mandó la bibliografía de igual forma para revisar acerca de lo que es el abdomen agudo para el día de mañana. Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.